Por la mañana temprano y luego de pasar la noche en una cabaña, ya que la tormenta inundó gran parte de Niwil, salí con el objetivo de conocer la laguna de la Niña Encantada, el Pozo de las Ánimas y las Leñas. Retomé la ruta nacional 144 hacia el Sosneado, donde se encuentra, entre otros lugares, un parador con el típico cartel que anuncia que estás en la ruta 40. Me saqué la foto de rigor y seguí para empalmar nuevamente la 40, para después, aproximadamente unos 40 kilómetros, tomar la 222 que me lleva a Las Leñas. Este trayecto se destaca por ser una ruta en impecables condiciones y las bellezas naturales que la acompañan. Siempre vas a ir en subida, pero no te vas a dar cuenta. El primer atractivo que llegué fue el cañón del río Salado, un lugar donde se aprecia el serpenteante río a lo largo de esa falla geográfica, ¿no? Impresiona la altura que uno está. Más adelante se encuentra la laguna de la Niña Encantada, que está entrando a mano derecha, donde llegas a un estacionamiento y para ingresar al lugar tenés que pasar por un puente colgante, se mueve bastante. Y la atracción es esa laguna de la que reza una leyenda, que cuenta que una princesa es obligada a casarse con un hombre de otra tribu para calmar las agresiones que había entre ambas tribus. Esta, al enterarse de lo que estaban planeando, escapó con su amado y en un momento, viéndose acorralados, deciden tirarse a la laguna desde un acantilado. Y a partir de ese momento se refleja la imagen de la niña, de ahí el nombre. Leyenda aparte, el lugar está rodeado por un microclima. Todo es calma, vegetación y floración variada. El color turquesa de las aguas se debe a que las paredes laterales son de yeso blanco y están cubiertas de algas. Y dice que el sol refleja, y cuando refleja más allá de los 7 metros de profundidad hace que cambie de color, y realmente es un color turquesa, hermoso. El lugar está muy cuidado, es privado, se paga para entrar 400 pesos, estoy hablando de enero del 2023, y 300 los jubilados. Tiene baños limpios y espacios para recorrer, y la tranquilidad es de destacar. Bueno, salí de ahí y seguí por la ruta y llegué a Las Molles. Las Molles es un valle donde se ven varios hoteles y restaurantes de primera categoría. Están entre esos ríos que tienen muy poca agua, son ríos de montaña. Y en ese lugar, a mano izquierda sobre la ruta, también se encuentra el restaurante del famoso cocinero Francis Malman. Tiene un canal de YouTube, es internacional, aparece de vez en cuando en televisión y bueno, muy lindo lugar. Avanzando y a pocos kilómetros a mano izquierda se llega al Pozo de las Ánimas, que es un lugar que se caracteriza por poseer una estructura geológica denominada dolinas. Estas se originan por la disolución de los depósitos subterráneos de roca como el yeso y por efecto de las filtraciones de las capas freáticas subterráneas que producen el hundimiento y el derrumbe del terreno, conformando grandes pozos de formas cónicas y circular. Quiero agregar que me llamó mucho la atención y me sorprendió la altura de las paredes de los bordes de esos grandes círculos que se forman. Son dos. 12 kilómetros ya más adelante llegamos a La Leña. Por supuesto que en enero no hay nieve, ni están habilitados los medios de elevación, pero el resto está todo abierto, ya sean bares, restaurantes, hoteles, etc. ¿Qué puedo decir de Las Leñas? Muy lindo lugar, pero hay mucho también a su alrededor para recorrer. Para pasar el día acampando, al costado de los arroyos. También está la Laguna Escondida, que es un lugar donde se llega por un camino de ripio muy feo y de cornisa. Y además, en algunos lugares o curvas, no pasan dos autos al mismo tiempo, así que hay que tener mucho, mucho cuidado. Y recomiendo que se haga en camioneta. No significa que en auto no se pueda hacer. Yo tengo un auto y fui en auto, ¿sí? Pero es más propenso a rotura. De todos modos, a los pocos kilómetros pegué la vuelta como pude y volví porque dije, me quedaba mucho por recorrer, no quería romper el auto. ¿Qué más decir de este tramo? Maravillado de tantos lugares hermosos que recorrí y muchos que dejé por recorrer. Lo volvería a hacer.